Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en adelante, la escritora Reina Grande vence todas las dificultades de una infancia para convertirse en una escritora de mayor éxito. También visitamos la escuela French Immersion, donde los padres latinos nos dicen por qué quieren que sus hijos aprendan un tercer idioma. Y Sonia López, en su tercer año de producir el programa de radio Enfoque Latino. ¿Cuándo has tenido una infancia en la que la felicidad estuvo ausente y en la que desde los 3 años todo han sido obstáculos? ¿Cómo cambiar este pasado y convertirte en un éxito? La escritora Reina Grande logró todo esto y más a través de sus libros. Veamos esta historia de Sitora Takanaev. My father's mother, Abuela Vila, liked to scare us with stories of La Llorona, the weeping woman who roams the canal and steals children away. She would say that if we didn't behave, La Llorona would take us far away, where we would never see our parents again. My writing is very personal, and when I started to write, I was 13 years old. I didn't think of myself as a writer. When I took an English class at my community college, my English teacher was the first one to ever tell me that, Reinita, you're a good writer. You know, if Cisneros can do it, you can do it. If Isabel Allende can do it, you can do it. She also helped me to start dreaming about being a writer and giving me, you know, that confidence. Neither of my grandmothers told us that there's something more powerful than La Llorona, a power that takes away parents, not children. It is called the United States. A lot of the books that I read here in the US were about the immigrant experience, but none of those books would ever talk about the families that these immigrants would leave behind. My very first book, Across 100 Mountains, has won a few awards, and that book, I actually started writing it when I was a junior in college. It was gonna be my memoir, and just that pain of that experience was so overwhelming that I couldn't write. The only way I could finish that book was to fictionalize it and just turn it into a novel. The second book, Dancing with Butterflies, once again, I touched on the issue of immigration. The distance between us, this is finally the memoir that I wanted to write back when I was 21. My first two books really gave me that confidence as a writer. They prepared me. My experience of growing up in Mexico without my parents was something that I found to be very traumatic. As we were about to step into the sunlight, I caught a glimpse of Papi. My uncle was putting a photo of him into a box. I ran to take the photo from my uncle. Every time I looked at the picture, I would tell myself, yes, I do have a father, and this is what he looks like. She didn't understand that this paper face behind a wall of glass was the only father I had ever known. Back in Mexico, we would often hear stories about the fathers, the husbands who come to the US, who find themselves new women, start new families, and they forget about the families they left behind. So when my father called 2.5 years after he had come to LA, my mother didn't really think twice about it. And she, you know, decided to leave us behind and come to be with my dad. And every, you know, week or every 2 weeks, they would send money down to us so that we could have food to eat and clothes and shoes. But my grandmother, you know, oftentimes she would spend that money. And I call her my evil grandmother because her name was Evila, which is spelled like the word evil with an A. And also because she was a pretty mean grandmother, oftentimes we were like worse off than the kids who did have their parents there with them. You know, we lacked clothing and we would go around barefoot. We had lice, we had tapeworm, and we didn't have enough to eat. I guess I didn't see the point of having my parents 2,000 miles away from me so that I could be, you know, eating food off the ground. My father really didn't have an idea about what was going on back there. And I think in a way it was to protect himself too, just so that he could focus on what he was here to do. When my mother said she wouldn't be gone long, I knew it would be different. Yet I never imagined that not too long would turn out to be never, because if truth be told, I never really got my mother back. The mother who came here was not the mother who came back to Mexico. My father
met someone else and he left my mother for another woman, which was an irony because the reason why she came to the U.S. was to save her marriage. When she came back to us in Mexico, she wasn't really interested in being our mother. She was more about trying to find someone else to help her heal her broken heart. My father was also very emotionally detached, and he was also very cruel in some ways. But my dad was also a big dreamer, and he taught us to dream. He taught me to value education. But with my mom, I was not as forgiving and understanding. Because I would say, as a parent, you know, you say, oh my God, I would never leave my kids. Now that I'm a parent and I have a 5-year-old daughter, as a writer, you know, I have to leave my home a lot. And when I'm walking away from my daughter with my suitcase in my hand, I think of my mom and I say, I'm my mom now. I'm the one who's walking away from my child to pursue my own dreams. Our experience with immigration, it's always about the many ways my family was broken that really defined our relationships. Separation really affects, you know, the relationship between parents and children. We were never able to really recover from that separation. For a long time, I was very angry at my parents. When I started writing the memoir, my parents had to become characters in my book. So all of a sudden, I went from seeing them from just one angle to be able to like look at my mom and look at her from different angles. It really brought me to this place of understanding and a place of forgiveness too. As we have gotten older and we've come to realize we were separated because of circumstances, we just have to overcome that separation and make an effort to help each other heal and move on. When I go back to Mexico and I see my family that's still there, I know what would have happened to me. That cycle of poverty will never be broken. And what my father did by coming here was to break that cycle. I went from being undocumented here in the U.S. to having an MFA degree and being published by one of the biggest publishers in the country. By me going through what I went through, and we paid the price, and my family was broken up and everything, at least my children will never have to go through that. And they have so much more going for them than I ever did at their age. So that, to me, just makes me really happy. Para más información sobre la obra de Reina Grande, usted puede visitar www.reinagrande.com y si desea conocerla en persona, ella pronto estará de regreso en Milwaukee. De acuerdo con especialistas, cuando un niño está aprendiendo un segundo idioma, desarrolla la capacidad de aprender otros más. En el siguiente reportaje, Johnny Muñoz visita la escuela French Immersion y habla con padres y personal de esta escuela. Milwaukee French Immersion School is one of MPS's immersion programs. Our program goes from K-4, so 4-year-old kindergarten, all the way through 5th grade. Se construit une maison de trois. We teach curriculum in the French language, so all of our instruction is done in French, all the way up until 2nd grade when they introduce English, and that begins for an hour a day, starting 2nd grade through 5th. This is a language immersion school, which means that our goal is for the children to be fluent, reading, writing, and speaking a second language, in our case, French. But we are also teaching the curriculum. Instead of teaching French as a foreign language, we're teaching the other subjects in French. Petit cochon, petit cochon. When parents even first walk in the door, they're always amazed to see little small children listening to French and understanding what's going on around them, and in the upper grades speaking in French. I think they're very drawn to the doors that open for the students that remain in our program. Okay, rouge.
Bueno, hace como 4 años nosotros, mi esposa y yo, estábamos buscando una escuela para Javier, que es el mayor. Y una de las cosas que nos sorprendió sobre la escuela es que los scores, obviamente, si lo compara con otras escuelas, superior. También queríamos estar en una escuela donde haya diversidad, donde hubiera diversidad. La diversidad es muy importante para nosotros. Pensamos en ponerlo en Spanish Immersion o quizás German Immersion. Pero definitivamente tendría que ser una escuela donde hubiera un tercer idioma. Primero que todo, queríamos que la niña aprendiera otro idioma, porque en la casa solamente hablamos español y pues en la escuela siempre aprenden el inglés. Pero queríamos otro idioma en el lado, que era el francés. Estas escuelas lo que hacen es que el primer idioma es ese francés. Los niveles académicos de esta escuela estaban bien buenos cuando los chequeamos en el libro, entonces por eso fue que escogimos esta escuela. Lo que a mí me gusta es que uno puede aprender un otro idioma y entonces tú aprendes ese idioma y entonces lo bueno es que es especial para mí porque yo lo voy a tener en mi corazón para siempre. La deuxième, je vais l'écrire ici. Qui peut lire la deuxième? Asita. Well, the best technique is really just to use the language. So we don't do any sort of translating that you would normally find in a traditional foreign language class in a middle school or high school. So all of the teachers are speaking in the target language all day long. They use a lot of visuals. They have students act things out. Students are constantly being engaged with each other to practice the language. Répétez le code. Le code. Okay. And as far as welcoming kids learning a third language, I think this is a great program for those kids. We've had kids in the past from learning a third language, maybe Spanish being their first language, or sometimes Russian or Polish. And a lot of those kids have been really successful here. I think once they've learned a second language, it's kind of easy for them to pick up the third language. Le está yendo muy bien. Si te pones a pensar, están escuchando el español en la casa. Obviamente están aprendiendo el inglés aquí. Y están leyendo en francés. Entienden el francés. Están hablando en francés. Y ya están hablando uno con el otro en la casa. Y se siente muy orgulloso. Y son muy independientes. Y se siente muy seguro de sí mismo, que para mí es importante. And we do try to tell parents that immersion programs are really designed in that way. They're designed for parents that don't speak the language. And we tell parents the number one thing you can do to support their child's education in our program is to read to them at home, whether that's in English or your native language. To involve them in rich conversations using a lot of vocabulary, and then something as simple as making sure that your child has a good routine at home, whether that's a meal schedule, homework schedule, bedtime schedule, just so that the students are well rested and prepared for the day, because learning another language can be very tiring on the student. En segundo grado, ellos solamente ven francés en ese grado. Eso es lo que es matemática, lo que es lectura, todas las materias son en francés. La evolución de ella ha sido fantástica. Ahorita está en cuarto grado y está súper avanzada. Como le digo, las matemáticas, porque ellos también tienen que ver al lado el inglés por los exámenes que les hacen del estado. Pero en su francés, todas las tareas, cuarto grado es todo en francés también. Tienen escritura y lectura en inglés. Pero la evolución de ella y el avance que ha tenido en estos años y ahorita en cuarto grado ha sido fabuloso. I like learning French and well, it's because French is a language that you can't see every day, especially in the United States. Lulu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. This is a very successful program, and one of the great things for me to see since I started a while ago is now that we have students who started with me now coming back and sending their kids to French Immersion School. And then this past summer,
It was my first class that I taught back in 1984, and they organized a little reunion, and they particularly wanted their teachers who were still around to come. So I was excited to see what some of them were doing. We had somebody as a doctor, we had, I think, somebody was a lawyer, nurses, people just from all walks of life. And the really touching thing was that a lot of them said that they owed a lot of their success to their experience in this school. The majority of our students do go on to Milwaukee School of Languages, which is kind of a feeder school for all the schools that teach immersion in the city of Milwaukee, go on to Milwaukee School of Languages, which is a middle school and high school where students have the opportunity to continue their education in immersion. And it's really the only program that will allow for the level of French that they have acquired, and will teach the core subjects actually in the target language. Yo le recomendaría a cualquiera que esté buscando una escuela que definitivamente lo ponga en una escuela donde se van a aprender un tercer lenguaje o un segundo lenguaje o un segundo idioma. Porque la ventaja, no solamente en cuanto al idioma, pero en cuanto a la matemática, se ha comprobado que si uno aprende más de un idioma, la aptitud para la matemática, la ciencia mejora. Y es una escuela pública. Bien, tout le monde à l'immersion française pour apprendre une autre langue très spéciale. Memphis, oui. Memphis. We're very, very proud of our diverse nature of our school, and we're definitely looking to forge a better relationship with the Latino community, encourage those families that already speak Spanish at home to come give French immersion a try so that their children can have an opportunity to learn a third language. And I would encourage anyone that's interested in finding out more about our school to come on by. We'd love to give them a tour and kind of show what our program looks like. Au revoir. Sonia López inició el programa de radio Enfoque Latino hace 3 años. Con ella conversamos sobre el contenido de su programa, sus invitados y sus contribuciones a la comunidad latina. Sonia, es un placer tenerte con nosotros en Adelante. Patricia, muchas gracias por invitarme a ser parte de este programa tan exitoso. 15 años de Adelante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sonia, hemos esperado años tú y yo para que esta entrevista ocurra. Increíble, ¿verdad? El tiempo pasa tan rápido y sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Pues déjame decirte, desde el primer momento que te conocí, tuve una impresión de ti muy positiva, de tu humanidad, de tu belleza como persona, de gracias. Tu buen corazón. Así es que es un gusto tenerte produciendo un programa de radio como Enfoque Latino. Sí. Platícanos sobre cómo lo iniciaste y fue una casualidad en la vida, lo habías pensado porque tu carrera no es en el área de comunicación. Tú tienes un título en el área financiera y te has dedicado a los negocios. Sí, fíjate yo voy a pensar que fue casualidad. Ajá. Y sí, exactamente como tú dijiste, tengo una licenciatura en administración de empresas. Uh-huh. Me especialicé en agencia de viajes. Uh-huh. Así que incursionar en lo que es los medios masivos de comunicación, creo que fue casualidad, fíjate. Uh-huh. Platicando con una amistad que tengo, Nelson Goodson, uh-huh. Él había dejado el periódico en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, hablando acerca de la problemática que existe y de todas las necesidades que hay en la comunidad hispana, uh-huh. y saber que existen programas para podernos ayudar a tener bienestar, uh-huh. dijimos, ¿sabes qué? Creo que sería buena idea hacerlo. Uh-huh. Sería bueno. Y el formato que más o menos usa el programa es muy similar uh-huh. al tuyo, pero pues en radio. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto, Sonia. Tú empezaste en una estación diferente y ahora te has cambiado de estación de radio. Háblanos de esa experiencia y háblanos de cuánto tiempo dura el programa. Háblanos de qué, cuáles son las partes que te llevan a ti a completar lo que es la producción de este. Fíjate que sí, efectivamente empezamos en AM. Uh-huh. Obviamente, frecuencia AM es diferente a FM. Estuve uh-huh. 3 años allá, estuve transmitiendo de lunes a viernes 1 hora diaria. Uh-huh. Y es pesado, es fuerte, uh-huh. tú lo sabes. Y
decidimos hacer un cambio, más que nada por la cobertura. Toda la gente que decidimos que teníamos que llegar a otros mercados también. Uh-huh. Así que decidimos cambiar a FM, uh-huh, y cambiamos de casa. Nos fuimos al 104.7 FM. Estamos, uh-huh, los sábados solamente sábados a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y estamos trabajando muy fuerte. Es un programa social de opinión, uh-huh, que trae mucha información que creemos que la comunidad necesita conocer. ¿Cuáles son las prioridades del contenido de tu programa? ¿Cuáles son los temas más importantes para ti cuando tú dices, estamos interesados en informar a la comunidad? Queremos informar, pero a la misma vez queremos inspirar y conectar a nuestra comunidad con esos programas que están ahí para ayudarnos. Insisto, en nuestra comunidad hay muchas necesidades y a veces no sabemos que existen estos programas para podernos ayudar. Uh-huh. Y puedo hablarte del área financiera, puedo hablarte del área familiar, del área social, de educación. Están los programas ahí que no cuestan. Uh-huh. Pero los programas van a continuar ahí, uh-huh, sin tanta gente que toma ventaja de esos servicios porque no conoce que están ahí. Entonces, esa es nuestra meta, traer todos esos recursos que la gente sepa, pero sobre todo que tome ventaja de ellos. Muy bien, Sonia, hace unos momentos hablábamos de un tema que te apasiona y es el tema de los inmigrantes. ¿En qué niveles de aculturación llegamos aquí? ¿Con qué niveles de educación? ¿Con qué niveles de preparación para poder contribuir a la comunidad latina y a la comunidad en general? ¿Cuál es esa parte que te interesa a ti de este aspecto de los latinos y la vida en los Estados Unidos? Fíjate que todos hemos llegado aquí buscando ese sueño americano, uh-huh, pero la gente que emigró, cuando mi papá emigró en los años que serán 50, 60, uh-huh, esos inmigrantes son muy diferentes a los inmigrantes que llegamos 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás. La gente que está llegando ahora, uh-huh, es gente con un nivel cultural más alto, es gente que no tuvo las oportunidades de poderse desarrollar como tú, como yo, uh-huh, en nuestro país. Y que llegó aquí, que llegó con ganas, sí, de ese sueño americano, pero eso ha logrado, el impacto que ha hecho este inmigrante ha sido muy significativo para nosotros como hispanos. ¿A dónde crees y ves tú que nos está llevando este nuevo grupo de nuevos inmigrantes? Somos una minoría, uh-huh, pero somos una minoría que ha crecido mucho. El censo del 2010 lo dice. Uh-huh. El crecimiento demográfico que hemos tenido ha sido muy grande, uh-huh, pero tenemos muchos retos. Uh-huh. Tenemos muchas necesidades, pero también tenemos muchos retos. Y uno de esos retos tan fuerte es el que tenemos que educarnos. Tenemos que inspirar a nuestros hijos a que se eduquen, uh-huh, a que no solamente piensen que van a trabajar que van a tener un trabajo de obrero, uh-huh, sino que ellos tienen la capacidad de poder desarrollar una carrera profesional. Tenemos muchas necesidades. Uh-huh. Necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos maestros. Uh-huh. Yo creo que esa manera como estamos impactando, dentro de unos años, tú vas a ver cómo la manera como ven a los latinos va a ser totalmente diferente, incluso cómo nos vemos nosotros mismos. Bien. Sonia, ¿de dónde viene Enfoque Latino y para dónde va? Enfoque Latino se inicia por esa necesidad que hay, te digo, de poder informar, pero también de poder lograr esas conexiones, uh-huh, de lograr esas conexiones con los programas existentes, uh-huh, pero también con la gente que está en cierta posición de liderazgo, de tomar decisiones, uh-huh, que tenemos que crear esa relación. Por hablar de seguridad, uh-huh, en el área sur, lo que es la inseguridad ha crecido, uh-huh, pero la meta de Enfoque Latino es crear que nosotros como hispanos logremos tener una relación con la gente que nos protege. No podemos estarnos peleando con la policía. Uh-huh. Tenemos un capitán que es hispano
Si nosotros logramos conocerlo, si nosotros logramos tener una relación con él y con todo el cuerpo de policía que está para protegernos, uh-huh. nosotros haríamos un cambio. Tenemos que educar a nuestros hijos a respetar a la autoridad, a respetar a los adultos. Uh-huh. Tenemos que lograr eso, pero sobre todo el lograr esa relación, que nuestros hijos sepan que la policía está para ayudarnos y que son unos amigos. Y que los policías conozcan también a la comunidad. Por supuesto. Qué valiosas familias existen en ella. Exacto. Sonia, no nos alcanzaría todo el tiempo del mundo para poder comunicarnos todas las cosas que tenemos en común en el trabajo que realizamos. Te agradecemos tanto que estés con nosotros y que nuestra audiencia, le permitas a nuestra audiencia conocer un poquito más de ti y verte también a través de la pantalla, cuando ellos siempre te escuchan en la radio. Claro que sí, muchas gracias de verdad, Patricia, por esta invitación. Como tú dijiste, era una cita que teníamos pendiente, uh-huh. así que también tienes una invitación para estar en Enfoque Latino. La comunidad necesita saber un poquito más sobre el liderazgo que tú estás teniendo y sobre todo ese trabajo tan fuerte que estás haciendo por nuestra comunidad. Pues hay un gran cariño de tu parte y de la mía hacia el resto de nuestra gente latina, y de respeto y de cariño también hacia la comunidad en general. Así es que, a Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias por invitarme, y de verdad te felicito mucho por este éxito que tienes con este programa, y invitamos a la gente a que te siga observando, que te siga viendo, que te siga, porque tienes mucho todavía que dar para nuestra comunidad. Igualmente de mi parte hacia ti. Gracias, gracias, Sonia. Gracias. Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VEME 10.3 los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.